rumbo a las presidenciales 2024. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Definitivamente Diosdado Cabello está en un juego muy diferente al que está Nicolás Maduro. Y la prueba está una vez más en que critica a los gobiernos aliados y amigos de Miraflores como Colombia y Brasil. Al ser consultados sobre la decisión de ellos de no ir a Venezuela como observadores, les dice prácticamente no vengan, que ni siquiera hacen falta. Posición que parece ser la suya nada más, porque desde que se conoció esa noticia, el propio candidato del PSUV o el jefe del comando de campaña, es decir, Jorge Rodríguez, no se han referido a esto, todo lo contrario. Maduro, por ejemplo, sostuvo una conversación telefónica con Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, en la que Lula le insiste que lo que debe hacer para las presidenciales es retomar el acuerdo de Barbados, algo que claramente personas como Diosdado no cumplen ni cumplirán. Véanlo. Con respecto a Colombia y Brasil, ellos se lo pierden. Deberían venir a Venezuela para que vean cómo se hace una elección, para que vayan aprendiendo cómo se hace una elección. Porque no es fácil aprender a hacer elecciones. No es fácil. Algunos dicen que no tienen tiempo. Bueno, es un problema de cada país, pero deberían venir para que aprendan del mejor CNE del mundo y del mejor pueblo del mundo a hacer elección. Igual están invitados, todo lo que quieran. Siempre y cuando respeten las normas del organismo electoral. Bueno, Diosdado, si te tomamos la palabra de forma literal, deberías entonces, o debería entonces el CNE, poder permitir esta solicitud que hizo la candidata más temprano, este lunes, la candidata electa en primarias, María Corina Machado, al Senado español. Bueno, lo más reciente, la desinvitación, por llamarlo de alguna manera, a la misión de observación electoral de la Unión Europea, que obviamente es una señal muy negativa de lo que el régimen pueda estar tramando. Nosotros hemos montado una estructura de defensa del voto ciudadano como nunca antes, se ha hecho en Venezuela, y lo hemos hecho con las uñas, sin dinero, pero con una enorme vocación y determinación democrática. Aprovecho desde ya para cursarles una invitación a miembros de los distintos grupos parlamentarios que, aunque no venga una misión oficial de la Unión Europea a realizar observación electoral, pues puedan venir para ser testigos, para mí, del evento cívico más importante de la historia contemporánea de Venezuela. Si a Venezuela puede ir quien quiera observar estas elecciones, y claro que sí, Diosdado, respetando las leyes, pero las leyes de la República, no tus interpretaciones a esa ley, ¿no debería haber entonces ningún inconveniente para acreditar a estos senadores que puedan venir como testigos, por ejemplo, de la unidad? Sigo. Ante las críticas que han recibido por haberse filtrado fallas en su organización, saliste al paso y trataste de justificar esas declaraciones por las que te sacaron del aire en Venezolana de Televisión hace como dos semanas. Véanlo. Cuando nosotros hacemos estas actividades de chequeo, de revisión, es un proceso de crítica y autocrítica para nosotros, propio de una revolución. Nosotros hemos manifestado que los 1x10 tienen que ser profundamente éticos, apegados a la verdad, apegados a lo real. Ayer yo me contenté mucho con una señora que le dijo al presidente Maduro, nosotros somos de carne y hueso, nosotros somos de verdad. Ese 1x10, porque esa es la instrucción que se dio desde el principio. Entonces chequeamos y nosotros decimos eso, claro, claro que sí, y revisamos, claro que sí. La oposición es tan boba que creen que eso es asumir que eso no funciona. Bueno, eso va a funcionar de aquí al 28. Nosotros corregimos todos los errores que haya, todos los errores, todas las deficiencias que tengamos. Para eso tenemos una estructura como la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela, que no la tiene nadie, no la tiene nadie de la oposición venezolana, ni sumado. Mira, nosotros mandamos, Melanie, una cantidad de mensajes, pa, y recibimos la respuesta. La respuesta que recibimos es para tirar cohetes, para hacer una fiesta.
sobre lo positivo de la jornada. Lo positivo que resulta el 1-10. Y tan positivo es que la derecha, como no tiene 1-10, tiene que hablar del nuestro. Chica, pero qué momento honesto este el que acaba de tener Diosdado Cabello, que últimamente está teniendo muchos. Y su actitud segura y admitiendo que es verdad. Sí, hay fallas. Bueno, hoy mismo, hoy, tan solo par de horas antes, era completamente diferente su actitud. En una reunión con sus bases duras, sus jefes, en todas las entidades del país, prácticamente les suplicó que se organizaran bien. Nosotros pedimos que seamos capaces de organizarnos para luchar juntos, para transitar juntos en esta lucha que es de todos, contra el imperialismo y sus medidas coercitivas unilaterales que le aplica a quien quiera. Necesitamos un mundo libre de sanciones unilaterales, pero también necesitamos un mundo libre de fascismo, neofascismo, que se levantan, mira lo que está pasando en Europa, se levantan corrientes neofascistas que la derecha aplaude, que la derecha promueve y que van con toda seguridad contra las libertades de los pueblos. ¡Qué diferencia! El mismo día, dos actitudes completamente diferentes. Algo sí les voy a decir. En más de 20 años que tiene esta gente en Miraflores, hasta ahorita, jamás habían aceptado fallas en su organización. Siempre se habían presentado como la unidad perfecta. Y ahora eso cambió. Y hasta momento de honestidad tienen. ¿Se dan cuenta que Diosdado tiene un juego muy diferente al de Nicolás Maduro? Pausa, ya venimos con más.